Juan Ángel Banús. Estás con los símbolos de que acá está por empezar una reunión. Ahora estamos 8:30, empezamos la reunión. Va a ser la segunda reunión que tenemos de este periodo. Que te toca presidir. ¿Desde cuándo sos presidente? Soy presidente a partir del 1 de julio del 2024 hasta el 30 de junio del 2025. ¿Eso es así en Rotary a nivel mundial? Eso a nivel mundial, porque Rotary fue fundado en 1905 en Estados Unidos y bueno, como es del hemisferio norte, los periodos son de julio a... Está al borde de los 120 años Rotary Internacional. Está al borde de los 120 años y nosotros acá en Carlos Paz fue fundado en 1948. Exactamente. Algo de la historia conozco, pasó gente muy, muy importante, por este Rotary. Y ahora sos vos el presidente, así que bueno, imagínate. Ahora me toca con orgullo esta... estar de presidente por este periodo. ¿Y cómo está el Rotary Carlos Paz hoy? Bueno, Rotary la verdad que está muy bien. Tenemos una familia rotaria. Familia rotaria, incluimos a todo lo que es la juventud rotaria, que vienen a ser chicos de Interact de 12 a 18 años. Después está Rotarac de 18 a 30 años y después viene Rotary. Somos un club muy sólido. Tenemos cerca de 19 chicos de Interact, unos 15 chicos de Rotarac y nosotros tenemos 19 socios activos en Rotary más 5 que se los menciona todos los años. Brevemente, ¿en qué se ocupa Rotary Internacional por estos días, por estos años, digamos? Bueno, hay muchos proyectos. Cada zona tiene distintos proyectos muy importantes. Caballito de batalla de Rotary es contra la polio. Uh-huh. Se vienen haciendo campañas muy, muy fuertes en cuanto a la erradicación del polio y han quedado solamente dos países, Afganistán y otro más, que con casos de poliomielitis. Poliomielitis es le afecta a niños de menores de 5 años. Entonces se produce lo que se ha hecho es una campaña muy muy fuerte de vacunación. Y nos saltamos a una escala y nos venimos a Carlos Paz. ¿En qué se ocupa el Rotary Carlos Paz? Bueno, Rotary Carlos Paz tenemos unos proyectos que lo venimos continuando año tras año. Nosotros estamos en la iglesia del centro 3 veces o 4 veces al año haciendo un proyecto de medición de glucemia y presión arterial, que nos han dado unos casos que tuvimos que derivar directamente al hospital. No sabían que tenían una glucemia muy alta y bueno, los médicos y enfermeros nuestros lo han detectado y lo saltaron en el control. Lo han enviado directamente. Después tenemos proyectos permanentes con los bomberos, estamos trabajando, le hemos conseguido donaciones de pintura, le hemos conseguido más de 20 tachos de pintura. A los abnegados bomberos de Carlos Paz. Tal cual. Empiezan ahora en unos meses de laburo. A trabajar muy fuerte. Sí. Hemos conseguido los materiales para hacerle todo el cambio de instalación eléctrica, que le hemos hecho un convenio con una escuela técnica para que le hagan todo el cableado nuevo, todo el tablero nuevo. Bueno, ahora se ha hecho una fiesta de 70, 80, 90 para recaudar fondos para proyectos de servicio y también para ver si podemos ayudar con el tema de los techos de bomberos. Es un caballito de batalla que nosotros tenemos ahí, los queremos mucho y bueno, hay varios proyectos también de ambiente, de salud. Una idea que se está tirando y se está barajando es hacer algo con el tema del Banco de Sangre de Córdoba, a ver si podemos conseguir donantes de acá y hacer algún tipo de convenio. Ahora hemos tenido unas reuniones con otros clubes de servicio también de la comunidad para hacer un proyecto en común, o sea, ir sumando. ¿Por qué sos Rotario vos? ¿Por qué sos Rotario vos? Bueno, yo soy Rotario, la verdad que yo fui interactiano. Arrancaste y hiciste la escalerita. Sí, fui mucho tiempo. Me salté a Rotarac, no lo hice por una cuestión de estudio de trabajo. Y después, bueno, la verdad que siempre me gustó el tema de servir y estar en la comunidad, ayudar. Mi señora yo la conocí ahí también en Interact de Córdoba. Mirá. Así que ahí tenemos lazos y bueno, con orgullo estoy en este momento con mis hijos también acá en Interact, o sea que siguiendo el mismo camino que nosotros. Bueno, ¿qué, si yo quisiera ingresar a Rotary, personas que tengan la misma inquietud que tuviste vos en algún momento, ¿cómo hace? Perfecto, se pueden acercar acá al Centro Italiano, las reuniones nuestras son los miércoles 8:30, para conocernos, ver qué estamos haciendo, ver los proyectos, y si no también pueden entrar a My Rotary, en cualquier buscador, entra a My Rotary y ahí le va a aparecer por cercanía al lugar los clubes que pueden llegar a integrar. Recuerden que tenemos aproximadamente, son
1.400.000 rotarios en el mundo. En Argentina estamos cerca de los 1.500 rotarios. Mira, bueno, ¿cómo es una reunión acá? ¿Se discute mucho? Mira, está todo preparado para arrancar. ¿Funciona en el centro italiano? Funcionamos en el centro italiano, nos prestan este espacio muy lindo y bueno, las reuniones son muy dinámicas. Hoy tenemos una reunión muy importante que es para hacer un FODA, un análisis de cómo estamos parados y que salgan distintos proyectos. Y bueno, se va sumando gente, por ahí somos 25 personas, van trayendo conocidos. La verdad que son muy lindas, son muy dinámicas y tenemos una reunión más que es una vez por mes, que es de comisión directiva. Bien, ¿a quién vas a hacer izar hoy la bandera, por ejemplo? Y hoy el señor Pancho Naves. Mirá, le toca a él. Le toca a él. Bueno, nos vamos a seguir, nos vas a mantener al tanto de las cosas. Tal cual, y le vamos a pedir, bueno, ir explicándole los proyectos que vamos haciendo y para tener mayor contacto y visibilidad. Gracias, Presi. Por favor, muchas gracias a ustedes.